Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Al hecho suscitado el día lunes 29 de agosto en la ciudad del Alto, robo agravado y concurso de delitos, ¿no? Robo de vehículo, atraco y otros delitos más, principalmente en la zona de Mercedario. ¿Estamos claros? Ya. Buenos días. Por disposición superior del Comando General, la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha convocado esta conferencia de prensa precisamente para explicar y demostrar el trabajo investigativo que está realizando propiamente la FNCC. Esto en relación al caso sucedido el lunes 29 de agosto del presente año, al promediar las 10:50 de la mañana en la zona del Mercedario de la ciudad del Alto. Entenderán que a consecuencia del robo agravado que ha suscitado en un inmueble, motivo por el cual uno de los familiares de la víctima habría salido en persecución del vehículo donde probablemente se encontraban los autores del hecho, logrando interceptar, colisionar y sacarlo de la vía con la finalidad de aprehender a los probables autores del hecho. Es en ese entendido que los cuatro aproximadamente probables autores se dan a la fuga a pie haciendo uso de armas de fuego, proponiendo disparos en contra de la humanidad y del vehículo del familiar de la víctima. En ese interín proceden a robar un vehículo que se encontraba detenido, donde los propietarios se encontraban en inmediaciones y que lamentablemente cuyo interior se encontraba un menor de 4 años. Posterior a ello, dejan al menor y se dan a la fuga. Entenderán que una vez de que toma conocimiento la FLCC, se apresona al lugar del hecho a realizar el trabajo investigativo, logrando colectar algunos elementos que ya habrían obtenido tanto los vecinos como las propias víctimas de este suceso. Entenderán que una vez que se procede a la colección se logra identificar una mochila en cuyo interior se encontraban algunos documentos cuya identidad refiere a una persona de Rodo Rojas, Cuba, que al momento no ha sido habido y que indudablemente el mismo tiene un frondoso prontuario penal, entre ellos 11 casos de los cuales 7 están con la persecución activa del delito. Motivo por el cual se realizan las acciones investigativas, logrando conducir principalmente un domicilio donde existía la probabilidad de que había la vivienda de uno de los probables autores. Luego de interceptar, hacer algunas entrevistas de carácter policial, y el mismo refiere y los conduce a los funcionarios policiales, a unas dependencias que refiere el mismo, sería su depósito, donde se logra colectar gran cantidad de objetos que ustedes pueden observar, y es más, hay algunos que no han podido subir porque el espacio no lo ha permitido, y donde no ha podido demostrar el derecho propietario del mismo. Entenderán que a consecuencia de que el mismo delito se ha viralizado algunas imágenes, obviamente el resto de la organización criminal está bajo recaudo, logrando perjudicar las investigaciones que estaría realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, el caso no concluye aquí. El caso está en pleno proceso investigativo y esta es la demostración objetiva de que a consecuencia de este hecho se ha podido establecer de que este individuo se encontraba receptando todos estos objetos. Pero va más allá. Una vez de que se logra el arresto en primera instancia y posterior su aprehensión, las víctimas de este hecho, tanto del robo como del robo del inmueble, como del robo del vehículo, en un procedimiento de carácter legal, en presencia de sus abogados y la presencia del Ministerio Público, en un desfile identificativo, logran identificar al propietario de estos inmuebles, en el que se encontró, de estos objetos en el que se encontró en el inmueble, como partícipe del hecho. Lo que nos condice de que este individuo sería, con probabilidad, el autor material de este robo agravado, seguido de robo de vehículo.
Por lo que entenderán que son dos elementos totalmente diferentes, dos personas totalmente diferentes, en momentos diferentes, que logra identificar a este individuo. Es por eso que ya está en conocimiento el Ministerio Público y el caso continúa en proceso de investigación. Coronel, Lucas Mamani sería el aprehendido, ¿verdad? Al momento refiere un seudónimo de Lucas, sin embargo, estamos realizando un procedimiento investigativo y obviamente por la naturaleza y la sensibilidad del caso, estamos manejando muchas hipótesis que no descartamos y muchos nombres. Coronel, esta persona que está... Rojas, ¿estuvo privado de libertad? ¿Cómo salió de la cárcel? Bueno, estamos realizando las investigaciones correspondientes, no solamente con la policía, sino también con el Ministerio Público y saber su situación real del mismo. Entenderá que tiene como referencia 11 casos, de los cuales 7 están en plena acción penal. ¿Pero cuántos más faltan por aprehender? Según lo que se hace referencia, tanto los testigos presenciales, estaríamos hablando de 4 personas, de los cuales 3 estarían ya prófugos. Sin embargo, no descartamos que pueda existir más personas involucradas en este hecho. ¿El auto incinerando la decapitada de Juan Rojas? Pues se está verificando la autenticidad del vehículo en virtud de que el mismo refería 2 placas de control que no correspondían al mismo. No se descarta ninguna hipótesis, estamos hablando de que son ya personas avesadas, por lo que también convocamos a nuestra sociedad a dar cualquier tipo de información sobre el paradero de estos, en virtud de que los mismos tienen gran probabilidad de peligrosidad. ¿Cuántas consultas? Este Lucas Mamani, ¿cuántos antecedentes penales tiene hasta el momento? Y tenemos entendido que en la gestión de 2020 él habría salido de un centro penitenciario, fue liberado por un marqués. ¿Se presentan las investigaciones? Bueno, entenderán que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación. Referencialmente tenemos la información de que son 6 antecedentes penales. ¿Internacional? Se tiene la presunción de que todos son bolivianos al momento. Sin embargo, reitero, estamos en pleno proceso de investigación. Estamos acumulando evidencias, les estamos cometiendo pruebas para poder fehacientemente demostrar la autoría de estos individuos. Ese señor Lucas, ¿por qué delito sería acusado en todo caso? Asociación delincuencia, estamos robo agravado y robo de vehículo. ¿La procedencia de las armas, coronel? Se está haciendo la verificación, ustedes entenderán que el procedimiento está cumpliendo todos los pasos necesarios para poder determinar si las armas colectadas corresponden a los números de serie, en otros casos están ilegibles. ¿Coronel, se ha extendido la búsqueda a nivel nacional ya o continúan, creyéndose que esta persona, estos 3 continúan en el alto? Es un trabajo que estamos realizando en coordinación a nivel nacional. Sin embargo, el Ministerio Público va a realizar las acciones correspondientes para levantar en su caso las alertas que corresponden a nivel internacional. ¿Las placas de los vehículos usados en el que fue quemado, cuáles son los datos que se tienen sobre eso? Se está realizando el cotejo correspondiente con la dirección de DIPROBE para determinar en qué circunstancias, si las placas son originales o de pronto son placas clonadas. Bueno, muchas gracias. Coronel, por favor, coronel, en relación a la muerte del hijo de la concejal del Beni, ¿cómo están las investigaciones? Ayer ha sido acribillado. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.